Hola, bienvenidos a Entre Palabras y bueno, pues hoy os traigo mi top 10 de mis mejores lecturas del 2017. Y bueno, pues creo que es el primer año que me sale un top 10, porque este vídeo ya lo he hecho... Bueno, lo he hecho una vez solo, ¿no? No, bueno, en 2015, sí, bueno, creo que lo he hecho 2 años y nunca me salía un top 10, me salía en plan ese de libros y tal, y claro, no iba a añadir por añadir, ¿sabes? Pero este es el primer año que conseguí hacer 10 libros. Así que pues estoy muy contenta porque significa que ha habido muy buenas lecturas. Así que bueno, ya sí que sí, vamos a empezar. Recordaros como siempre que nunca lo he ordenado por de cuál me ha gustado menos a cuál me ha gustado más. En verdad lo he ordenado de enero a diciembre. Porque, o sea, yo cojo la lista de los libros que me he leído y como lo tengo ordenado en ese orden, pues lo he ido sacando así. Entonces la lista pues está así. Así que bueno, pues ya sí que sí, vamos a empezar. El primer libro ha sido Tal vez mañana por Connie Hoover. Y bueno, la verdad es que este libro, bueno, me lo leí en enero y pues es que me enamoró por completo. Bueno, o sea, a ver, Connie Hoover a mí ya me enamora por completo porque es una escritora maravillosa y a mí me encanta. O sea, todo lo que he leído de ella, que son, han sido 3 libros por desgracia, pero esos 3 libros me han encantado. Me he leído Amor en verso, que me gustó. Joder, estoy con la voz un poco aún, ¿vale? Hopeless, que me enamoró, pero es que tal vez mañana, buah, es que encima es súper gordito. Y es que a mí me enamoró por completo, o sea, porque ya no solo la historia de amor que hay, sino también como la historia de amistad. Joder, se me nubla ahora. Sino también como la historia de amistad que hay, o sea, no sé, es que a mí, es que este libro a mí me llegó. Y por nada, sin duda recomiendo muchísimo a Connie Hoover porque es que es sumamente maravillosa. El siguiente libro es El Guardián Invisible por Dolores Redondo. Y bueno, pues este libro es de asesinatos, o sea, yo normalmente nunca leo asesinatos. Bueno, me gustan bastante los asesinatos, pero... En mi canal, como ya sabéis, predomina la romántica, obviamente. Pero el Guardián Invisible es que también me ha enamorado por completo. He visto su adaptación cinematográfica y la verdad es que también me gustó muchísimo. Y bueno, pues es la primera parte de una trilogía, por cierto, una trilogía que aún no he continuado. Hace ya casi un año que me lo he leído y aún no he continuado. Está en la carta de mis Reyes Magos. Esperemos que me lo traigan, ¿vale? Aunque bueno, cuando suba este vídeo ya lo sabré. Sí, porque tengo pensado subirlo el 7 de enero, así que ya lo sabré, aunque bueno, lo editaré antes, así que bueno, pues no. Ya os contaré en próximos vídeos. Yo espero que me toque la segunda parte, por favor, quiero la segunda parte en mi vida ya, porque a mí me gustó muchísimo y este libro como que se cerró un poco ya el tema del asesinato, pero claro, si hay 2 libros más, estoy ahí rayada, ¿vale? Porque si hay 2 libros más, entonces, ¿qué pasa? Porque es como que es en ese libro, como en ese libro que se cierra un poco ya eso, entonces... Ahí sigo dándole vueltas. Y bueno, pues el siguiente libro no lo tengo en físico, que se trata de Nerf, un juego sin reglas. Y es que este libro, oh my god, es que, o sea, me enganchó, pero muchísimo, es exagerada. Yo me empecé a ver la película, porque no sé cómo, pero acabamos viendo esa película. Y no solo dio tiempo a ver como la mitad de la película o ni eso. Entonces dije, ay, va, esto está basado en un libro, yo me tengo que leer el libro sí o sí. Lo estuve buscando, pero no encontraba el libro. El libro parecía que se había volatilizado, ¿sabes? En eso me dije, bueno, pues me lo leo en plan en ebook. Y es que, o sea, me encantó. Y luego vi la película. La verdad es que película, libro no se parece mucho. Pero pues aún así a mí me enamoró por completo. Y la verdad es que quiero volver a ver Nerf. Porque la película, aunque no se parezca mucho al libro, a mí me ha sido gustando, ¿vale? El siguiente libro es Love You por Estelle Mascame. Y bueno, pues es la primera parte también de una trilogía. Y que por cierto, ya tengo la segunda parte porque me la compré por mi cumpleaños. Que por cierto, he pedido la tercera parte en la carta de los Reyes Magos, a ver si cuela. Y bueno, pues este libro también me enamoró por completo. Es una historia súper fresca, súper veraniega, súper todo. Y bueno, pues es que no sé qué más decir, salvo la grita esta horrorosa que tengo aquí. Y es que quiero continuar, o sea, ya sí que sí. La verdad es que los estoy cogiendo y no los recordaba tan gordos los libros. Me acabo de dar cuenta. Y pues quiero seguir continuando porque bueno, es una historia de romántica y como siempre a mí me encantan mis historias románticas. Así que pues tengo que continuar ya sí o sí. Sobre todo teniendo ya la segunda parte. Aunque ya la vamos a dejar para el 2018, vamos a ser realistas. El siguiente libro es No confíes en nadie por S.J. Watson. Y bueno, pues este libro tampoco es de romántica, es de misterio y tal. En este caso no es asesinato, bueno, más o menos, pero es más de misterio. Y bueno, pues es que este libro me sorprendió muchísimo, pero muchísimo al final. O sea, en parte me lo voy a venir ya, pero me ha sorprendido muchísimo porque como que no me lo esperaba, ¿vale?
Y pues ha sido sin duda una buena lectura y, o sea, la recomiendo bastante. Si os gusta ese toque ahí de misterio y ese tipo de cosas, la recomiendo muchísimo por ese giro final. Encima tiene adaptación cinematográfica, que yo no lo sabía, y que por supuesto pues la tengo que ver. Y bueno, pues ya me estoy quedando sin batería en la cámara, pero bueno, vamos a continuar. El siguiente libro es algo tan sencillo como Estar contigo, de Blue Jeans. Y bueno, pues este libro, la verdad es que, bueno, es que tenía que salir obviamente Blue Jeans en este top 10, porque si no, no sería un vídeo mío. Pero como sabéis, Blue Jeans es mi escritor favorito forever, de siempre, forever, forever. Y bueno, pues es la tercera y última parte que me la he leído este año. Y pues, obviamente, porque si no, no estaría aquí. Y pues sin duda, me ha gustado muchísimo, ha sido un final de saga impresionante, me ha encantado, me ha enamorado, todo. Que por cierto, tengo una reseña hablando de la trilogía, así que bueno, como nunca me acuerdo de la I, pero bueno, si me acuerdo, pues... El siguiente, Las ventajas de ser marginado, por Stephen Chbosky, o Cho, lo que sea. Y bueno, pues este libro me lo regaló mi amiga por mi cumpleaños, o sea que es doble de especial. La primera porque me lo regaló mi amiga y pues sabía que tenía mucho más ganas este libro. Y lo segundo porque obviamente tenía ganas de leer tanto Las ventajas de ser marginado. O sea, impresionante. Y yo empecé a ver la mitad de la película también. Y bueno, dijeron, me voy a la cama porque no quiero saber nada más. Y bueno, pues ya me he leído el libro y tengo que verme la película, porque encima sale Emma Watson, así que ya, ¿dónde puede estar más la perfección absoluta? Así que bueno, pues tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de... Hoy tengo un marcapáginas, ay, un marcapáginas de otoño en Londres, anda aquí. Así que bueno, tengo muchísimas ganas. Y bueno, ya que ha salido un marcapáginas de otoño en Londres, mis dos novelas, que bueno, que he hecho un poquito de trampas, vale, es un top 11, es Otoño en Londres por André Izquierdo y Invierno en Las Vegas también por André Izquierdo. Y es que bueno, pues la verdad es que los dos me los he leído en este año, sí. Otoño en Londres sí me lo leí en verano y Invierno en Las Vegas me lo leí en otoño, en octubre, vamos. Entonces, bueno, pues me han gustado muchísimo los dos, entonces obviamente tenía que salir aquí. Invierno en Las Vegas tiene un toque de misterio, me dejó súper impactada algo que pasó, o sea, me dejó como muy en shock. Y la verdad es que Otoño en Londres es como ahí el salseguillo ahí y como más un poco presentación de personajes y tal. Y Invierno en Las Vegas como muchísima acción, muchísimo todo. Pero altamente los dos recomendados, obviamente, por favor, es que yo vivo enamorada de estos libros, ¿eh? Y este es mi gran descubrimiento de este 2017, ha sido Calendar Girl, enero, febrero y marzo, el primer libro por Audrey Carlan, sí, algo así. Que bueno, por cierto, ya pedí la segunda parte también, La Carta de los Reyes Magos, a ver para qué nos vamos a engañar. Y es que, o sea, ¿qué decías de este libro? O sea, es que vivo enamorada del protagonista de enero, porque es que es sumamente perfecto. Yo amo a ese hombre, o sea, te lo prometo. O sea, el chico de febrero, va, estuvo bien. El de marzo es que es como otra historia, es diferente, ¿vale? Pero es que el de enero era... ¡Ay, Dios mío! Es que yo me enamoré de ese hombre por completo, o sea... Y estos libros es que me han encantado. O sea, yo nunca pensé que me iba a gustar tanto. O sea, a ver, yo tenía ganas de leerlo, pero... Tampoco me parecía algo ahí... Y ya por último, la historia que me ha destrozado el corazón ha sido Cada vez que llueve por Lisa Dillon. O sea, es que este libro, o sea, exagerado, es que me lo ha destrozado. Me ha destrozado muchísimo. O sea, a ver, me dijo una amiga que se había leído, te va a hacer de llorar. Bueno, mira, todo lo puse que puse. Te va a hacer de llorar, tal, que por cierto va a salir en ropa de diciembre, porque me lo leí en diciembre. Te va a hacer de llorar, tal, y yo, bueno, no se va a matar toda esta gente que es muy exagerada. Sí, sí, claro que sí, madre mía. O sea, es que ya el prólogo me dejó en plan de... Pona, flipando. Y es que, o sea, es que yo no pude parar. Es que yo creo que en alguno se me cayó la lágrima. Es que a veces se me cae la lágrima y mojo el libro. Que no es la primera vez que he mojado el libro. Bueno, sé, no sé dónde está la hoja, pero hay algunas que sí que tienen el cerco de llorar. Y este no ha sido menos. O sea, es que me ha parecido la historia más bonita, o sea, tan preciosa. Sinceramente, me ha gustado casi más Cada vez que llueve que Bajo la misma estrella. O sea, con eso os lo digo todo, ¿eh? Sabes que Bajo la misma estrella me gustó, pero yo creo que fue tanto el boom, en plan, ah, es que es súper guay y tal. Y a mí me decepcionó por eso. Pero es que Cada vez que llueve... Yo creo que no lo sé por ahora tampoco. Es que es una historia súper bonita, o sea, es que es altamente recomendable este libro. O sea, es que es preciosísimo. Y bueno, pues este ha sido mi top 10 de mis lecturas de este 2017. Así que bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!